Y en esta ocasión aquí nos encontramos con un trabajador agrícola. Vamos a ver cuánto le quitan a él de impuesto, ganando $2,600. ¿Y qué impuesto le quitan? Quédense en sintonía del youtubero Panfín y no se olviden de suscribirse. Bueno, pues sí, gracias al amigo Panfín acá que nos dio pues un espacio para poder informarles a ustedes acerca de cuánto nos descuenta el gobierno de Canadá acá, nosotros que somos trabajadores temporales o trabajadores agrícolas. Y pues estamos viendo acá el cheque de pago, este es de $2,700 y pues podemos ver en la descripción que nos hicieron cuatro descuentos. El primero es el descuento que el gobierno de Canadá hace. El segundo es el descuento que nos hace la provincia de la Columbia Británica, que es donde estamos trabajando. El tercer impuesto que nos cobran, que es el más alto casi de esto, que es un plan de pensión para los trabajadores. Recordemos que los trabajadores temporales también tenemos derecho a la pensión, pero esta no nos la dan automática. Entonces, cuando después de 10 años por lo menos, nosotros podemos pedir este trámite ante el gobierno, pero hay que hacer un trámite. El gobierno no se lo va a dar a uno solo así. Y el último es un seguro de empleo, también en el caso de que, digamos, la empresa quiebre, no pueda seguir, hay un problema, o por ejemplo con los pollos que se enferman y la granja tiene que cerrar, pues el patrón no nos puede pagar y lo que hacemos es que se llena una solicitud ante el gobierno y el gobierno nos paga durante el tiempo que necesitemos. También esto cubre en el caso de que nos vayamos a golpear o accidentar. Aparte de que tenemos el seguro médico, también podemos aplicar a este, que es una especie de seguro también, pero viene directamente del gobierno. Y pues el monto total al final de esto sí está algo pesado, porque este cheque de $2,650, el gobierno nos descontó $650 solo de impuestos. Entonces sí es bastante alto. Se aguantó. Y son muchas cosas que la gente a veces no sabe. A veces piensa que, no, aquel está bien bonito allá trabajando y anda recogiendo dinero. Y pues la verdad es que no. Así como se gana, se gasta, la renta es cara, la comida es cara, el transporte es caro. Y para terminar de ajustarla, el gobierno viene y lo ajusta. Entonces, aparte de todos esos gastos, nos descuentan $650 de impuestos. ¿Y en qué le descontaron? ¿Cómo le descontaron? ¿Qué sí. fueron el monto? Sí, descontaron. De los 650 que me descontaron aquí de impuestos, el más alto es el que me quita el gobierno de Canadá como tal, que son $325. Después el descuento que hace el gobierno local donde trabajamos, que es de $130. El plan de pensión para el trabajador son $150. Y el último, el seguro de empleo, son $43. Entonces es un total de $650 y es bastante dinero. Sí. Eso es bastante plata. Y eso es para que algunos de ustedes no sabían, ellos también pagan retirement. Hay algunas personas que dicen que no pagan eso, pero en realidad sí lo están pagando. Porque como él dice, después de 10 años ellos pueden aplicar para esa opción, aunque estén en los países de ellos. Exacto, sí, son datos que a veces no sabemos, pero pues la ventaja es que toda esta información está en el sistema y pues para los trabajadores que no saben cómo está este dato, pues pueden acercarse con su patrón y él está obligado a poder darles esta información, porque a pesar de todo esto, todos estos cálculos se hacen a través de un programa del gobierno, no del patrón. Entonces el patrón mete todos estos datos a la página del gobierno y pues estos datos siempre están disponibles y pues es obligación también del patrón poder darles esta información. Así que todos mis amigos trabajadores agrícolas o temporales, pues esto es un dato que seguramente les va a interesar. Y para los que no sabían, también ellos, algunas personas dicen, no, es que eso ellos lo tienen fácil, ellos no pagan teléfono, no pagan casa, no pagan comida ni nada, todo el jefe se los da a ellos. No crean eso tampoco, no, es verdad. Ellos pagan igual que nosotros, pagan renta, pagan su comida, su teléfono, carro, el gas también, insurance, pagan como personas normales. Sí. ¿Verdad? No, es verdad. Así que aquí les dejamos este videito pequeñito desde el youtubero Panfín para que ustedes más o menos vean cuál fue el descuento que ellos hacen en cada cheque, qué es lo que tienen que pagar y más o menos cómo viven ellos de día en día. Es verdad. Y pues a todos aquellos que estén interesados en saber más acerca del tema de migración o de cómo vivimos los trabajadores agrícolas o temporales acá en Canadá, los invitamos a que sigan mi canal, se llama Dos que Tres, y pues les vamos a dejar en la descripción el enlace para que puedan seguir recibiendo información importante como esta. Y gracias al tío Panfín, sigan a youtubero Panfín. Muchas gracias y ahí nos vemos. Hasta la próxima.